El Gran Premio de Hungría era el momento de la verdad para que Lewis Hamilton y Sebastian Vettel rompan la paridad de victorias, 4 cada uno. El británico se adjudicó con dicha carrera y sacó ventaja en la tabla general. La escudería de Ferrari, donde está Hamilton, veía cómo Mercedes, al manejo del alemán Vettel, estaba acechándole para destronarle del liderato mundial. Tras el liderato inglés, tendrán que esperar hasta el 26 de agosto para tratar de destronar al piloto de mayor rendimiento de los últimos meses, esta vez en el Gran Premio de Bélgica. La emoción será intensa aquel día. Pero la noticia está en Liberty Media, nuevo propietario de la Fórmula 1, creó un sistema que evalúa el rendimiento de los pilotos tras cada carrera. A través de la puntuación de expertos, creó un ranking de mitad de temporada. El indiscutible número 1 pertenece a Hamilton, catalogado como avasallante tras el acecho de Ferrari. Segunda posición para el español Fernando Alonso, que tuvo muchos incidentes en McLaren. Tras un auspicioso pronóstico en el inicio, tuvo muchos incidentes que no le permitieron estar en la cima. La tercera ubicación pertenece al alemán Sebastian Vettel, que tuvo espectaculares premios, pero la regularidad en la monoplaza de Ferrari no fue la esperada. El piloto desafortunado, le dicen, Valtteri Bottas, en la cuarta ubicación tuvo su apogeo en Baku, pero su desempeño fue desvaneciéndose por muchas situaciones que no le favorecieron para mantenerse en el pelotón de arriba. Kevin Magnussen, Kimi Raikkonen, Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg, Pierre Gasly, Charles Leclerc completan el top 10 de destacados en mitad de la temporada. Los amantes de los fierros estarán atentos a lo que suceda el domingo 26 de agosto, 8 y 10 de la mañana en el Gran Premio de Bélgica. Cerramos el mundo de los motores con la reducción de ingresos que tendrán los equipos de la Fórmula 1, 20 millones de euros menos, por la caída de ingresos en dicha entidad. Liberty Media dijo que tal medida se generó por mayores costes asociados al suministro de los componentes de los equipos de la Fórmula 2. De la adrenalina de la Fórmula 1, arribamos al aire deportivo que ya se respira en la capital peruana. Los días están contados para el gran megaevento polideportivo. 6.664 deportistas que participarán en 39 deportes y en 62 disciplinas. Entre el 26 de julio y 11 de agosto del próximo año. Los Panamericanos eran un hecho sin precedentes, pero a meses de la hora cero, el Triatlón Country American Cup se desarrolló en la Costa Verde. La organización de Lima 2019 realizó el apoyo a través de sus áreas funcionales. La actividad fue organizada por la Federación Peruana de Triatlón. Atletas de 13 países se congregaron en el campeonato clasificatorio a los Panamericanos. 750 metros de nado, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera pedestre. Donde la bicampeona nacional hizo alusión a su apellido, Ada Bravo ocupó el quinto lugar en la modalidad de damas. Y en varones, Alexander Chumpitaz registró la mejor posición en nuestros compatriotas. 31 grados no es una temperatura que intimide al atletismo nacional, por eso nuestros compatriotas avasallaron en el Campeonato Sudamericano de Media Maratón, realizado en Surimán. En las dos modalidades, los peruanos completaron casi la totalidad de los podios, 1 hora 8 minutos 39 segundos, el tiempo que marcó José Luis Rojas para coronarse con el primer lugar. Y en Pierre Castro, 1 hora 9 minutos 47 segundos, y el tercer lugar perteneció al brasileño Samuel Sousa. En las damas, el estrado de premiaciones era blanquirrojo. Tania Valdivia, 1 hora 20 minutos 21 segundos. Nélida Zulca, 1 hora 20 minutos 50 segundos. Y Nicolasa Condori, 1 hora 24 minutos 31 segundos. Se situaron respectivamente. Un balance espléndido de nuestros deportistas. En el programa de apoyo al deportista, este año el Instituto Peruano del Deporte estará invirtiendo más de 11 millones en 600 deportistas. Antes de poner el punto y final al mundo polideportivo, nuestra referente del fondismo, Inés Melchor, indicó que luego de los Juegos Olímpicos de Tokio cerrará su etapa como atleta para dedicarse a la abogacía. Todo lo mejor para nuestra luchadora huancavelicana y que la capital japonesa sea una despedida de ensueño en su destacado legado en el deporte.
Amigos, amantes deportivos, estamos reencontrándonos la próxima semana con todo el panorama de las disciplinas más apasionantes. Y recuerden que con FitMás todos pueden practicar deporte.